UFO Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. En Ucrania, rebeldes derriban helicóptero. Rebeldes en el este de Ucrania han derribado este jueves un helicóptero militar del gobierno en medio de los encarnizados combates en torno a Slaviansk. Y han matado ya 14 soldados, entre ellos un general, según informó el mandatario ucraniano. El presidente en funciones, Alexander Turchynov, ha dicho al parlamento en Kiev que los rebeldes utilizaron un misil de defensa aérea. O sea, ¿qué rebeldes tienen ese misil? Solo que estén apoyados por otro país. O sea, le hace Rusia, ¿no? ¿O qué? Slaviansk, que es una ciudad localizada a unos 150 kilómetros de la frontera con Rusia, se ha convertido ya desde hace semanas en el centro de los choques entre insurgentes prorrusos y tropas del gobierno, generando, escuche usted, no solo muertos, sino también una cantidad indeterminada pero abundante de desplazados de guerra. Cosa que tendrían que atender las agencias internacionales humanitarias. Voy a contar más detalles al respecto, pero mientras me voy hasta la parte norte de África. Así es, damas y caballeros. ¡En Egipto! Al-Sisi gana las elecciones. Contados ya casi todos los votos, el ex jefe militar de Egipto obtuvo una victoria, ya no diga usted holgada, aplastante sobre su único rival, el izquierdista Hamdi Sabahi, en las elecciones presidenciales de su país con 92% de los votos. Imagínense ganar con 92% de los votos. Ahora, el triunfo de este poderoso Abdel Fattah al-Sisi, ex comandante militar que derrocó pues, al primer presidente electo en comicios libres en Egipto, a Mohamed Morsi, pues no fue tanto la sorpresa. Sino que la sorpresa fue que a pesar de 3 días de jornada electoral, la participación de la gente arañó apenas el 46% de los convocados. O sea, no llegaron ni a la mitad, por lo que ello genera dudas de la legitimidad de este general retirado. Esto claro en Egipto. Me voy hasta el continente americano, a la parte sur, en Venezuela. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Otra conspiración, sí. Altos representantes del gobierno de Venezuela acusaron al líder del ala dura de la oposición, a María Corina Machado, de organizar un, calificaron de plan de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro, con la ayuda de ¿quién cree usted? Sí, ya, de funcionarios de Estados Unidos, ya sabe, para variar, ¿no? Las acusaciones son las más recientes dentro de un torrente de acusaciones, de denuncias hechas por los aliados del fallecido presidente Hugo Chávez, quienes alegan que los 3 meses de violentas protestas registradas a inicios de este año han sido una fachada para un intento de golpe de Estado planeado en esta ocasión bajo el nombre de la salida. Es decir, en otras palabras, es el mismito complot de los últimos 4 que han denunciado, pero con otro nombre. Este se llama La Salida. Bueno, hubo uno, no sé si se recuerda, que se llamaba hasta Fiesta Mexicana, imagínense. En fin, la cosa es que la oposición, desde luego, ha rechazado las acusaciones reiterada y repetidamente y asegura que las denuncias de conspiración son una estrategia del gobierno para distraer. Sí, claro, para distraer a los venezolanos de los problemas reales como el crimen, como la alta inflación, como la absolutamente impresentable escasez. En fin, parte de lo que está ocurriendo ahí en Venezuela. Me voy de inmediato al espacio sideral. ¿Qué le parece? Sí, al espacio sideral, porque la nave rusa se acopla a la Estación Espacial Internacional hoy. Una nave rusa, el Soyuz, con 3 viajeros a bordo, se acopló recientemente, hace unos momentos, perfectamente en este día a la Estación Espacial Internacional después de un despegue sin contratiempos. La nave que transporta a Ray Weizmann de la NASA, al cosmonauta ruso Max Surayev y al alemán Alexander Gerst de la Agencia Espacial Europea han llegado ya a la estructura orbital en la madrugada de hoy. La Soyuz había despegado poco menos de 6 horas antes en el cosmódromo de Baikonur. Esto está en Kazajistán. Las agencias espaciales de Rusia y Estados Unidos mantienen esta cooperación a pesar de las fricciones entre ambos países en torno a Ucrania. ¿Esto qué quiere decir?
Pues yo no sé, pero yo me atrevería a llamarle la diplomacia del espacio sideral. ¿Qué le parece? Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. Blue Report, el mundo desde México.